Muy buena gente, bienvenidos a este su canal Fappy Gaming con un poquito de rally sin racing y trucking en tu casa. Bienvenidos a Forza Motorsport 7. Ustedes saben ya que estamos en camino a Forza Motorsport 8. Estamos en Forza Drivers Cup, la última fase de lo que se llama la modo campaña, ¿verdad? Que tiene Forza Motorsport 7. Estamos en las últimas etapas, ¿verdad? Tenemos varias casitas. Obviamente vamos a traer todos estos videos y todas estas clasificaciones de diferentes carros en diferentes videos ocasiones en el canal, ¿ok? Así que suscríbanse al canal, denle like y compartan estos videos para que esta experiencia le llegue a más gente que está a punto de entrar a este fascinante mundo de Forza Motorsport 7. Y si te gusta Forza Motorsport 8, tiene por ahí, pues obviamente una razón para que te suscribas al canal. Estamos aquí hoy, vamos a estar con el Tractoids. Yo creo que nos vamos con el Lotus. Tenemos varios carros para escoger. Tenemos el Atom, el Ariel, el Backmono, Caterham, que es una máquina de matar, el Lotus Eleven, y nos vamos con el Lotus Exig 2012. Así que vamos a tener una serie de 6 carreritas, como siempre. La primera aquí es Hockenheim. Así que nos veremos después de la intro. Todo esto y mucho más, gente. Chequeamos. Uy, carrerita roleada. Vamos allá. Tan solo 3 vueltitas hay que dar, así que hay que josearse el interior en cada una de las curvas. Y este carro es un poco travieso de atrás. Es uno de los mejores que tiene Forza Motorsport 7 en manejo, debo decir. Frena, nene, Dios mío. Hay que hacer que derrape un poco, porque tiene mucho subviraje. Pero cuando derrapa un poquito, tiende a entrar muy bien en curva. Vamos a dar nuestras vueltitas. Gente, estamos corriendo con la base TX. Volante de Ferrari Evo 599. Cambio secuencial TSS handbrake y nuestros pedales, que son de nuestros amigos de DC Racing en Valencia, España.
links a la descripción de todos mis periféricos. Si te interesa la configuración de volante, te la puedo dejar. Hay que llevarlo bien sutil. Mira, mira cómo se va. Un pequeño toquecito al freno. Y tenemos diversión a pura velocidad. Brand Hacks medio lloviznado. Todo va a dar mucho problema. Hay que josearse los interiores y ya. Por suerte la guía, cuando está lloviendo, es un poco más... lenta. Volvemos. Mala mía por cortar el camino, pero el carro se me fue. Vamos a darle duro. El carro se va a ir como quiera si lo llevo suave. Así que vamos a darle entonces duro. No te me metas al medio para no dejarme pasar. Uf. Thank you.
Uf. Bueno, Suzuka. Mi pesadilla, curva rápida con este carro. De lado todo el tiempo. Y te salte. El tipo me aguanta por afuera y todo, papi. Wow. Mira cómo me saca, mira cómo me saca. Te saco yo a ti, papi. Dios mío, qué mal esta pista con este carro. Última vuelta, gente.
Hay que pararle en seco, porque si tratas un poquito de acelerar y corregir, te manda para el otro lado. Es bien extraño la conducción aquí en Forza. Estamos en Silverstone, otra pista que odio, curvas rápidas también. Esto va a ser otra pesadilla más. Y aquí yo creo que son dos vueltas solamente. Tres vueltas, vamos a ver. Salí bien, salí bien. Melembe. Vamos a ver si puedo coger a este bobo. Por favor, no puede ser. Más lento no puedo ir. Más lento no puedo ir. Y si derrapa, derrapa. No le consigue ir rápido, aunque es la IA 100%.
Esta es la curva que tengo que hacer bien. Ni cortando camino, gente. Ni cortando camino. Uy, maldita sea. Ay, Virginia, maldita sea Virginia. Y de noche. Esto ya lo hicimos con Forza GP, el video anterior. Te lo dejamos arribita en una tarjetita para que lo puedas ver. ¿Viste cómo frenan? No, porque esto es un obstáculo. Yo lo que voy a hacer es que los voy a sacar. Vamos por el líder. Gente, aquí hay que hacer trampa. Con la de mí.
¿Qué le pasó a este? Mala visibilidad, no hay alumbrado en Virginia, este carro está mal, una casa de loco. Gente, yo no estoy haciendo esto por amor al arte, ¿sabes? Lo estoy haciendo como reto. Ahora vienen a tirar fuegos artificiales, como en joda. Pero vaya. Posible. Mi madre, Northlight completo, yo viendo. Lloviendo. Full circuit. Fuera de mi camino. No me frenes para hacerme más lento. No, aquí esto va a ser una vuelta nítida. Dije anteriormente, la IA cuando tiene lluvia. Se frenan en la cara. Fuimos, gente. Northlight solitario, lloviendo.
Seguimos. Un par de cositas que quiero que no estén en Forza Motorsport 8, obviamente, es la IA. Esta IA que se te mete al medio, obviamente, tiene que desaparecer. Eso, por el dejarse llevar por el drive a tal, no tiene ningún sentido. Obviamente, todo el mundo está chocando con todo el mundo. Y obviamente no es la mejor forma de hacer que la IA tenga evoluciones sobre eso. Sino que yo diría que sería al contrario, que cometa errores que cometen los jugadores, porque eso no lo graba. La IA siempre corre perfecto, más le añades ese nivel de agresividad. Yo diría que el contacto entre los carros está bastante bien, pero cuando el carro se va por encima, como que tiende a irse demasiado. La goma no tiene nada de agarre. Y el contravolanteo no se siente como debe de ser en un vehículo. Al menos a baja velocidad. Y ese es el problema. Ellos tienen solamente como que un sistema de contravolanteo. Para alta y baja velocidad, y eso no funciona así. Dependiendo de qué cuánta velocidad vaya, tu contravolanteo tiene que ser diferente y la respuesta de la gasolina también. Imagino que tiene que ser también el input lag que tiene que haber entre el juego y el volante. No es como automovilista, obviamente no tiene un modelo de gomas como automovilista, ¿verdad? Pero automovilista, El carro a mí se me va y yo puedo contravolantear bien y mantener por lo menos un drift a baja velocidad, que lo puedo controlar. Aquí no. Aquí no funciona. Si tienes baja velocidad o alta velocidad, no funciona. El Basel tiene las mismas características. Tanto en alta que en baja. Nuevamente, si lo perdiste a una cierta velocidad, pues lo vas a perder en alta o en mucha velocidad o en poca velocidad. Gente, esto no importa cuántas veces practiques. Tú coges otro simulador, Assetto Corsa, por ejemplo, corres y se siente tan diferente, tan real, te puedes controlar el carro y puedes divertirte mucho más con el carro. Aquí, una vez se te va el carro, pues pierde la sensación de lo que es el guía, no transmite ningún full feedback. Y aunque la fuerza que está haciendo el volante no sea mala, no transmite la información necesaria.
Pero por fin ya llegamos. History now. If you finish the remaining races in this or any championship, you'll get something, well, rather special. But there's no rush. Enjoy this victory for as long as you want. Bueno, gente, pues ya ustedes como vieron, tenemos aquí, abrieron más categorías. Obviamente las vamos a llevar toditas. Así que si quieren ser parte de todos estos videitos, por favor, suscríbanse al canal, denle like, compartan el video para que esta experiencia le llegue a más gente que está a punto de entrar a este fascinante mundo de Sim Racing y de Forza Motorsport 7. En camino, Forza Motorsport 8. Sin nada más por mi parte, nos veremos en el próximo video. No sin antes decirte lo más importante, da la campanita para que estén notificados de futuros videos que vayan a venir tanto de Rally como de Sim Racing, American y Euro Truck Simulator aquí en Fastpit Gaming. Mi nombre es Pedro Alvarado, como siempre, buen fin de semana. Te guiamos. Gracias por estar ahí. Se les quiere, gente. Bye.